Hola mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este look que es como muy locochón, viene con peluca y todo, es como muy de Rihanna, más o menos, bueno, así como yo lo veo muy rianesco. Y bueno, pues si quieren saber cómo recrear este look que me solicitaron muchísimo en Instagram o alguna parte, ya saben que todos los pasos son opcionales, por favor, quédense y acompáñenme a ver este video. Bienvenidos. El día de hoy voy a iniciar aplicando una cremita hidratante y este es el Hydrating Serum de la marca e.l.f. que ya se los había recomendado, me funciona muy bien. Y como prebase de maquillaje estoy utilizando The Professional de la marca Benefit, que disimula los poros sobre todo en la nariz, alrededor y en el rostro. Como base de maquillaje estoy utilizando esta que es la Born This Way, que se consigue en Sephora también. En el tono Honey, lo estoy poniendo en puntitos por todo el rostro y después la voy a difuminar con una esponja previamente humedecida, que también esta esponjita la encontré en H&M y me está funcionando muy bien. Después estoy utilizando este Deep Brow Pomade de la marca de Anastasia Beverly Hills en el tono Auburn, que es como rojizo. Sin embargo, siento como que están muy pardas, yo quiero un rojo más intenso, así que estoy utilizando este labial. También lo pueden hacer ustedes, utilizar con un pincel angulado un labial de tono café oscuro mate, de los que se andan usando muy de moda, y también con eso pueden disimular unas cejas de color rojizo como les estoy mostrando aquí. Después estoy utilizando mi Prolongor Concealer en el número NC35 de la marca MAC, y con un pincel de Morphe Cosmetics que está planito, lo voy a aplicar en la orillita de la ceja y el resto del producto lo voy a difuminar y va a ser mi prebase de sombras. Recuerden que este paso es importante para que las sombras tomen una intensidad correcta y nos duren más. Después de la paleta Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills, estoy tomando las dos sombras más naranjitas como mi primer color de transición, que me va a ayudar a difuminar los siguientes tonalidades. Estas tonalidades son rojizas completamente como bugambilias y tienen un rubor que sea escandalosamente rojizo. Lo pueden utilizar también, no necesariamente tienen que tener lo mismo que yo. Y después con un pincel plano voy a tomar la sombra de color café oscuro pardo de la paleta. Cualquier café que tengan les va a funcionar. Lo vamos a poner en el párpado móvil y lo vamos a ir subiendo un poquito hacia el pliegue. Y con un pincel esponjadito lo pueden integrar a esa tonalidad rojiza que pusimos en el pliegue. Después estoy probando este que es un delineador, es el Cake Eyeliner en tono black de la marca Criolan, que jamás había probado, y este se activa con agua. Es un poquito raro trabajar con él porque si le echan demasiada agua se ve como muy aguado, muy grisáceo, pero una vez que ya le dan 2-3 pasadas encima ya se pone completamente opaco y negro. Después como pestañas estoy utilizando las 424 me parece, de la marca Fruity Lashes, que son sintéticas, bastante escandalosas. Ustedes pueden utilizar algunas que sean un poco más bajitas, recuerden que todos los pasos son opcionales. Y después para corregir mis ojeras y todo lo que se me ha caído debajo de los ojos, estoy utilizando este corrector de la marca Too Faced, que es el Born This Way en el tono medium. Lo estoy poniendo por debajo de los ojos, ojos, alrededor un poquito de la boca, en el bigotín y en la frente. Lo voy a difuminar con la misma esponja que está todavía humedecida con la que apliqué la base de maquillaje. Al tener un poquito de producto esto va a ayudar a que se integre mejor todo en el rostro y no se vea tan drástico el cambio. Después estoy utilizando mi polvo de la marca Mary Kay, que es translúcido,
y con la misma esponja, que es un poquito, está un poquito todavía enmedecida, voy a tomar el producto y lo voy a poner por debajo de los ojos, abajo de mis mejillas y simplemente para que el maquillaje se selle, quede matificado y no se vaya a mover, nos dure más tiempo. Después estoy utilizando este dúo de la marca NARS, que tiene tanto rubor como perfilador, que es el Laguna, y lo estoy poniendo con esta brocha de la marca Luxy Beauty, que es como de abanico y creo que ayuda bastante a hacer la perfilación un poco más precisa. Con una brocha bastante suelta vamos a retirar todos los polvos translúcidos que habíamos puesto completamente, y estoy utilizando el mismo rubor que viene en el dúo, que es el Orgasm, de la misma paleta de NARS. Lo estoy aplicando con una brocha de Sigma y después estoy tomando este iluminador de la marca Becca, que les cuento que estaba yo tratando de comprar productos y las vendedoras me andaban siguiendo para ver si no me robaba nada. No sé si alguna de ustedes les ha pasado alguna vez eso, pero fue una experiencia bastante desagradable. Coméntenme si alguna vez les ha pasado eso. Y después para la parte inferior de los ojos estoy utilizando este crayoncito de la marca Mika Beauty, que es un moradito, no lo quiero muy intenso, nada más lo estoy poniendo en la línea del agua, y con un pincel plano voy a difuminar cualquier pedacito de producto que se haya quedado afuera, lo voy a difuminar y queda más intenso adentro que afuera. Como máscara de pestañas estoy poniendo la de Adara, y así con el simple maquillaje de ojos yo siento que lo pueden usar para una ocasión especial, cambiar los colores, la intensidad. Los lentes de contacto son de Solótica en el tono Graphite. Y nos vamos a terminar la boca. Estoy utilizando este labial mate de la marca Morphe Cosmetics, que es el mismo que utilicé para las cejas. Es en el tono Rust and Roll, que es un café medio rojizo que conforme se va secando se va poniendo más pardo. Y aquí viene el detalle, la peluca que tanto me preguntaron en Instagram, aquí la tienen, es de la página, la conseguí en la página Webster Wix, que son de Reino Unido, y aquí lo que hago es que la tengo con anchoas, o así le dicen a esto, que estén enroscados los ricitos con pasadores detenidos para que se mantenga la forma de la peluca, si la tengo guardada. Y lo que hago es que al colocármela encima trato de que la rayita donde me va a hacer la división coincida con mi rayita normal del cabello, como lo voy a acomodar, y después empiezo a deshacer las anchoas o quitar los pasadores para que se vuelvan a hacer los rizos o se vuelvan a acomodar, y los empiezo a estilizar, los empiezo a poner en la posición correcta. Las raíces del cabello las pinté con un Esther Brook para que se difuminaran o se perdieran con mis raíces naturales, que son oscuras, y le puse un poquito de corrector en la línea donde nace el cabello para que se disimulara y se integrara mejor. Y eso es todo. Y pues eso ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo este video tutorial y lo hayan disfrutado. No olviden por favor suscribirse al canal, comentarme qué más quieren ver, además de compartir este video con todos sus amigos, enemigos, conocidos, quien sea. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Y bueno, nos vemos.